¿Qué dices, tía? No se pone la silicona donde le hablas a la tía. Primero. De minería en este momento, que es con el páramo de Pisma que estamos trabajando. Entonces, por favor, pasemos acá, estamos solicitando una pequeña firma. Muchas gracias y bienvenidos al Rainbow Warrior. Gracias. Todas estas firmas son para pedir, para hacer una petición para que por favor nos protejan nuestros páramos, que es la campaña que estamos manejando en Greenpeace Colombia. Una pregunta, ¿eso ya se ha llevado a cabo esa minería o todavía no? La minería. ¿Ya se está ejecutando? Tienen unos títulos, el páramo de Pisba. En este momento les dieron unos títulos para comenzar a excavar, a hacer minería a cielo abierto. Entonces, antes de que eso se lleve a cabo, Greenpeace quiere que se les retiren los títulos para así evitar este impacto ambiental. Les obsequiamos estos calendarios de Greenpeace. Gracias. Gracias. Bueno, que estén muy bien. Gracias.
Ay. Hola, ¿cómo están? Listo. Mira, lo que estamos haciendo en el día es una recaudación de fondos. Mucho gusto, mi nombre es Ana Milena Trujillo. Soy trabajadora para Greenpeace. Lo que estamos haciendo es recaudando fondos para que para poder proteger nuestros páramos. Sí, porque los necesitamos proteger. Porque definitivamente nos vamos a acabar sin páramos. Estos páramos lo que nosotros nos están dando es el agua pura que nosotros estamos tomando en el día de hoy. ¿Ustedes saben qué pasaría si se acabaran los páramos? ¿Dónde? Pues es el páramo de Pisma. Bueno, quedaríamos sin fuente hídrica. Exactamente. Sin agua, sin ríos. ¿Y qué pasa si no tenemos agua en nuestro cuerpo, no tenemos animales, no tenemos plantas? Bueno, se complicaría el asunto. Mucho, ¿no? Bueno, listo, lo que estamos recaudando es un monto mínimo de 30 mil pesos, hacer por una cuenta que ustedes manejen o tarjeta de crédito de cualquier banco. Esta donación iría para colocarlo de que es una denuncia en la investigación de páramos y la denuncia contra las minerías, petroleras y todos los que quieren acabar con nuestros páramos. ¿Eso qué haría? Obligar al gobierno, pues, para que obviamente coloque una ley que diga que no se pueden tocar los páramos en las partes de arriba. Exactamente, en las nacientes de agua, que ellos pueden tener unos pocos terrenos en la parte de abajo. No estamos en contra de la minería, pero queremos que ellos lo hagan de una forma buena. Vale, no te preocupes. Entonces, okay. ¿Qué opinan? No, estoy de acuerdo, pero ahora en el momento no podemos colaborar. Adelante. Ustedes pueden elegir la fecha desde cuándo pueden empezar. Es como se hace por medio de debitaje directo, se hace por medio de este formulario, el cual está cubierto con la ley de habilidad. Bueno, ahora en el momento no podemos. Vale, más adelante. Los invito a que sigan al barco, muchísimo gusto en conocerlos. Bueno, gracias. Pero, no, si eso no tiene nada. Eso no. Eso es propaganda para ahí. Propaganda para ahí. Es que si tú quieres colaborar, yo te, ya entiendo. 10 mil pesos, 5 mil pesos. No, no, eso es. Fondo, eso son unos fondos. No, pero es que te inscribes ahí, tienes que pagar. Que pagar si se queda grabado ya. Thank you.
¿Quién nos va explicando de, sobre esto? Ya. Bueno, buenas tardes. Ya nos reunimos un poquito aquí, por favor. Para que pueda hablar un poquito con Juancito porque estaba haciendo unas entrevistas. Buenas tardes. Buenas tardes. Me presento, Jorge, coordinador del Grupo Voluntario de Bogotá, compañera voluntaria también de Bogotá. Les damos la bienvenida al Rainbow Warrior, uno de los peleros más grandes del mundo, únicos en su tipo. Para empezar entonces con la charla, algunas recomendaciones. No veo niños, pero bueno, entonces, no mentira, si acá hay niño. Por favor, de la mano todo el tiempo. Igual nosotros también, acá es muy fácil tropezarse con las cuerdas, con todo eso, pegarse en la cabeza, entonces por favor, les recomiendo estar muy pendientes de esto. Nada de basuras, por favor. Entonces, y para agilizar, primero escuchamos a nuestro guía y después si sí podemos hacer preguntas y ya después pues fotos todas las que quieran. Al final se van con mi compañera y ella los va a guiar en el recorrido. Como se pueden dar cuenta, estamos en el helipuerto del barco. En el caso de una acción, en el caso que se necesite un helicóptero se puede posar acá. Este mástil se dobla hacia allá 90 grados, entonces da espacio, se quita esa carpa y todas estas mallas que ven se pueden bajar. Lógicamente el bote va para abajo y aquí se puede posar un helicóptero. En caso que se necesite guardar el helicóptero, se guarda en el hangar. En ese momento, pues como no es necesario, se utiliza como bodegaje, algunas herramientas, cosas así. Pero ahí se puede guardar un helicóptero de los que se pueden doblar las asas. Debajo de esto hay una sala de conferencias, es un cuarto donde hay, acá hay unos instrumentos musicales, hay una banda en la tripulación, perdón. Hay algunos equipos de gimnasia, es un lugar para hablar un rato, si es un rato aquí hablando acerca de la campana y cosas aquí del grupo. El barco es de bandera holandesa, como se pueden dar cuenta, entonces se rige bajo las leyes de Holanda. Los tres barcos principales de Greenpeace están bajo bandera holandesa. Este, el Rainbow Warrior 3, no aparece el 3, no se hicieron cuenta que ese es solo Rainbow Warrior, no aparece el 3 como tal, es como en honor a los otros Rainbow Warrior. Para hacerte cuenta que este es el del primero. Únicamente la gente sabe que es el tercero, más adelante les cuento acerca de la historia por qué es el tercero. Los otros dos barcos que posee la organización son el Esperanza, que está en mantenimiento en Singapur, y el Arctic Sunrise, que está prácticamente está secuestrado en Rusia. No sé si alguno de ustedes supo acerca de la problemática con los activistas que estuvieron en Rusia por controlar en muchas partes del mundo. Ya afortunadamente los liberaron, pero pues todavía falta el Arctic Sunrise para que siga apoyándonos en las campañas, así como lo está haciendo en este momento el Rainbow Warrior aquí en Colombia. Como les decía, pues estamos en el puerto, ahorita vamos a pasar, vamos a hablar un poquitico de los botes. Este es un bote rígido, inflable, llevaba cerca de 10 años trabajando con la Marina estadounidense. Ellos lo donaron hace como 2 años aproximadamente. Pueden ver aquí uno de los activistas más queridos, uno de los tripulantes más queridos del barco. Fue algo que se presentó alguna vez en una acción en Brasil. Aquí pueden ver la foto. Se colocó el oso panda como para apoyar y pues le tomó mucho cariño. Entonces desde esa entidad que se siguió trabajando con él. Más adelante en la foto van a conocer otro de los tripulantes también más queridos, que es un delfín. ¿Qué más podemos decir del bote? Bueno, trabaja con diésel, de igual forma a como trabaja, bueno, el motor del barco, del velero, trabaja con diésel eléctrico, pero en un 80% anda solo con viento, solo con las velas. Más adelante les van a hablar acerca del área de las velas, cuántas velas tenemos, los mástiles, aquí por encima, son dos mástiles en forma de A. Este barco es especialmente diseñado, o sea, el diseño es único en su tipo, es especialmente diseñado para la organización. Van a estar hablando de algunas grúas, todo eso, que es, como les digo, especialmente diseñado para nosotros. Es un barco muy tecnológico, es un barco muy ecológico. El motor, el calor que genera, se utiliza para calentar el agua de la tripulación. Ese calor se utiliza para precalentar el motor, incluso hay manejo de basuras, hay manejo de aguas también. Entonces, pues como organización no podíamos coger cualquier barco y que sea el común. ¿Preguntas, dudas que tengan hasta el momento? ¿Cuánto mide el hora de esto? Aproximadamente 58 metros. 58 metros, 12 metros de manga. Son como 5 metros. Perdón. ¿De qué país fue que organizó esto por primera vez? La historia es de Canadá. ¿Canadá? Sí. Es un grupo que no estuvo de acuerdo con la guerra de Vietnam. Salió de Estados Unidos y fue para Canadá. Y cuando Estados Unidos iba a hacer unas pruebas nucleares en Auschwitz, que es una isla de Alaska, ellos dijeron, está mal.
mal, o sea, esto no debería ser así. Además, Amchitka es un reservorio de aves muy importante a nivel mundial. Entonces dijeron, no, vamos a hacer una cosa, vamos a alquilar un barco, el Phyllis Cormac, no me viene el nombre, es un pesquero, lo alquilaron ellos con hicieron rifas y alquilaron un barco. O sea, con recursos propios. Exacto. Y se puso allá. Si quieren dos minuticos de fotografía rápido, me hacen fila con mi compañera y ya podemos continuar en el otro recorrido. Muchísimas gracias. Ok. Cerrar las cortinas, por favor. Bueno, buenas tardes, bienvenidos de nuevo a bordo. Mi nombre es Ricardo, soy actualmente uno de los tripulantes que tiene el barco. Somos 16 personas quienes estamos a bordo, entre oficiales, capitán, segundo, tercero al mando, ingenieros, ingeniero de máquinas, ingenieros eléctricos, ayudantes de ingeniería, marinos, ayudantes de cubierta, un radiooperador, un cocinero y un ayudante de cocina. Son las 16 personas que normalmente, digamos, trabajamos para el buen funcionamiento del barco. Acá donde estamos es el puente de mando, como su nombre lo indica, pues es desde donde se controla toda la parte del bote. El control principal es este timón central que ustedes ven desde este punto, el cual da la indicación de hacia dónde vamos a dirigirnos, babor o estribor, el cual también está indicado con este putómetro, que es el que dice, pues, a qué latitud o grados estamos. Cuando estamos navegando con motores, que normalmente no se hace, esto es lo que funciona, adelante, atrás, motores, digamos, de manera normal. Sin embargo, la gran mayoría del tiempo estamos navegando con piloto automático, que es este, pues cuando el tiempo así lo permite. Y este, pues, está controlado por este girocompás electrónico, pues que funciona, digamos, de la misma manera. De izquierda a derecha pueden observar, esos son los tableros de máquinas. Desde ahí se controla, pues, todas las presiones, combustible, nivel de motores hidráulicos, todo lo que tiene que ver con la parte de ingeniería. Esta es la ubicación de donde estamos. Estos dos son radares que en este momento están apagados, pues, porque obviamente sabemos dónde estamos, entonces no hay necesidad de tenerlos encendidos. La gran mayoría de elementos que hay acá son para medir el viento. Como somos un velero, pues la cantidad de viento es súper importante para nosotros. Entonces tenemos viento real, que está en 8.8, viento relativo, que casualmente también está en 8.8,
sistemas de comunicación, todos estos que ustedes ven acá son sistemas de comunicación UHF, VHF con tierra y con otros barcos. De igual forma tenemos comunicación satelital con la oficina central en Ámsterdam. Es un teléfono pues normal para comunicarse con otras dependencias del barco. Y acá son sistemas de navegación GPS, digamos que es un GPS náutico normal para conocer la ubicación de donde estamos. Y sin embargo, en este puente, en esta mesa de madera que podemos ver acá al fondo, es donde manejamos las tablas impresas. Entonces ahí todo, cuando estamos navegando, siempre hay un mapa impreso y se marca la ubicación cada hora, digamos cartográficamente como se hacía antiguamente. Lo seguimos manteniendo acá porque pues no estamos exentos de que en cualquier momento vaya a fallar, digamos, la tecnología. Cuando esto, digamos, de alguna u otra forma falla, está este de backup, que es una brújula electrónica, pero en realidad con la que navegamos es una brújula que está ubicada en la parte de afuera, que ahorita cuando visiten la prueba se las van a enseñar. Detrás de ustedes, esta parte medio roja es el panel de emergencia, entonces cualquier cosa que pueda llegar a fallar o estar mal en el barco, acá nos va a avisar por medio de alguna alarma. Los puntos rojos y verdes son las puertas del barco que deben estar todas cerradas por obligación cuando estamos navegando. Entonces las rojas que ustedes ven ahorita son las que están abiertas, pues no hay problema por lo que estamos en puerta. Y en la parte derecha al fondo es un radio de comunicación de emergencia. Entonces se lo utilizamos de manera escrita con tierra cuando así se requiere, cuando de pronto la comunicación no es muy legible por medio de ondas radiales. Y de igual forma ahí es como nos comunicamos con los botes que ya han estado viendo durante el recorrido cuando salimos a hacer alguna acción. No sé si de pronto tengan alguna pregunta o alguna inquietud respecto al la operación de las velas. ¿Es automática? La operación de las velas, ¿asistida eléctricamente? Es hidráulica. Funciona de manera hidráulica. Todos los motores son hidráulicos, se manejan con dos personas. Los motores de las velas están en la parte trasera, son dos cajas blancas como las que pueden ver acá al lado. Ahorita cuando vayan a salir se los van a encontrar ahí de frente. Entonces hay una persona operando y otra persona manual que los hace, digamos, con estos winchers que alcanzan a ver allá al frente. Sí, sí. Ese, digamos, son los winchers, las poleas, digamos, del mástil central. Entonces son dos personas, uno haciendo la parte hidráulica y el otro dándole el direccionamiento según lo que capitán maneja desde acá. ¿Listo? En cuanto a las acciones que ustedes dan en el mar, ¿qué riesgos tienen ustedes? Digamos que los riesgos son altos normalmente porque nos están atacando. Cuando ellos buscan defenderse... No, en un par de ocasiones sí ha habido disparos al aire. Normalmente lo que hacen es con las mangueras de agua que tenemos a bordo, que son mangueras de bomberos grandes, buscan bajarnos. Y pues ha habido accidentes y cosas así, pero afortunadamente pues no... ¿Y ustedes no pueden tener armas? No, nada muy grave, no. ¿Y no, el sistema de comunicación, o sea, funciona a la perfección en cualquier parte del planeta, del océano? Sí, tenemos comunicación satelital, tenemos dos satélites a bordo y funcionamos con tres satélites a nivel mundial. Entonces, la verdad es muy raro, hay como dos o tres lugares en todo el planeta donde se baja un poco la señal, más no se pierde. Una pregunta, sí. cuando ustedes los están atacando, sí. ¿Las fuerzas navales de todos los países están obligados a ayudarlos? No. O sea, no, si estamos en aguas internacionales no nos rige ninguna, nos rigen las leyes holandesas porque el barco es holandés. Pero pues ningún gobierno está en la obligación, digamos, de ayudarnos o no. Ya si lo quieren hacer, por convicción propia, por políticas propias, pues lo hacen. Pero la ayuda sería si se están hundiendo, pues... Sí, bueno, también en algo así, sí, exacto. Pero es algo personal, digamos, de cada gobierno. Pero con ustedes no se mete ninguna fuerza naval, o sea, eso es... No, afortunadamente no. O sea, no hemos tenido, vamos a decir, mayores inconvenientes, aunque ha habido cosas políticas. Perdón, Enrique, pero tengo el grupo en espera. Ah, bueno, entonces ya tiene que continuar. Sí, le pido por favor que... Se lo va a hacer, por favor, para que, como entramos, salgamos, cuidado con el paso de nuevo. Tírense el agua y no. Gracias. Bueno, con gusto. Gracias, muy bueno. ¿Cuánto la tripulación en total aquí? 16 personas. Gracias. Bueno, gracias por la explicación. Vale, con mucho gusto. ¿Y cómo hacen con la visual? Este puente tiene baja visual frontal. La verdad que tiene es que la quilla es mucho más alta que la de cualquier otro barco. Entonces en realidad no es tan complicado. Gracias.
siglo XX para Greenpeace, no hay ningún otro barco igual en el mundo. Este es un velero, no es barco alto, sino velero. Tiene dos mástiles en forma de A, con 5 velas que lo pueden llegar a impulsar hasta una velocidad de 15 nudos, aunque normalmente va a unos 9 o 10 nudos. También, además, todo el barco está diseñado en aluminio, que lo hace mucho más ligero y le permite andar mucho más rápido. Además de eso, tiene dos motores que pues se llegan a usar cuando hay condiciones climáticas muy adversas, pero pues eso ya no, casi no ocurre, mejor dicho, un 80% del tiempo se está navegando solamente a punta de velas y ya con eso es totalmente suficiente y pues es una energía muy amigable con el medio ambiente, que es lo que más nos interesa a nosotros, transmitir un mensaje de no contaminar, ¿sí? Entre los instrumentos principales que tenemos acá está la brújula principal. Allá en el puente de mando hay otra, pero pues esta se tiene aquí para no interferir con los sistemas electrónicos. Tenemos esta grúa que está encargada de ingresar los víveres al barco. Los ingresos por esta celdilla que va directamente con la nevera, que tiene capacidad de almacenar comida para los viajeros que van a llegar de unos 2 o 3 meses a variando. El barco y no necesita más, pero pues 32, por ejemplo, ahorita está el cupo lleno porque, bueno, vienen voluntarios de varias partes de Colombia, entonces ellos están acá quedándose y hacen guardias en las noches y todo eso. La tripulación del Rainbow cambia cada 3 meses, no rota completamente, pero pues bueno, digamos que cambia el capitán, cambia el contramaestre, rotan la mayoría, pero no todos, pues para darles descansos también de otros 3 meses y luego vuelven al barco. Tenemos esta que es una escotilla de emergencia en caso de que llegue a haber algún incidente, llegue a haber algún incendio, una inundación. Estas dos cajitas verdes que ven ahí son las cajas de ventilación para el cuerpo de máquinas. Y aquí más adelante se encuentra nuestro tripulante más antiguo, el Rainbow Warrior, que es ese delfín de madera llamado Dave. Él estuvo también en la tripulación del Rainbow Warrior 2. Fue construido en 1989 por un voluntario de Alemania y lo donó aquí al barco, y en 1991 los tripulantes del barco lo abrieron, le quitaron un pedacito de la madera y lo empezaron a usar a modo de cápsula del tiempo. Entonces lo que hicieron fue ponerle mensajitos en una botella, ponerle fotos, ponerle letras de canciones. No se sabe muy bien qué tiene porque no se ha destapado para mirar, sino hasta cuando ya volvió aquí al barco en el 2011 que sacó, y en el 2012 los tripulantes lo volvieron a abrir para dejar muchas más cosas para las tripulaciones que venían aquí de, o sea, las tripulaciones que están por venir, por decirlo así. Ese es el recuerdo. Sí, claramente. Pero pues, o sea, no se tiene una fecha para destaparlo algún día. Bueno, todo lo que ustedes ven aquí fue totalmente todo donado por nuestros socios. O sea, desde el primer tornillo hasta la campana, la brújula, todo fue donado por nuestros socios. Ustedes como bien saben, como yo creo que ya les explicaron, nosotros somos una organización política y económicamente independiente. Entonces, pues no recibimos dinero de ninguna empresa, ninguna organización, para nada, sino todo este barco fue absolutamente financiado por nuestros socios, que pues son el motor de nuestra organización y son los que en estos momentos nos tienen acá en Colombia, pues en nuestra campaña actual, que es Páramos. No sé si tienen alguna pregunta. Las 15 dudas de cuánto creo que se pregunta es casi 30. No hay una medida exacta para... 28 millas náuticas más o menos. Cada nudo, ¿cuánto recorre? No tengo la conversión exacta, no sabría decirte. No hay una conversión exacta, pero cada uno es más o menos 1.8 kilómetros. ¿Kilómetros por hora? Sí, sí. Claro. Disculpe si no escuché bien, ¿qué velocidad máxima tiene? 15 nudos ha llegado a ser, pues en pruebas, pero normalmente va unos 9 o 10 nudos. Y aquí este sistema es para izar las dos velas de adelante, que se izan de forma hidráulica con torsión de marineros. Una pregunta, ¿qué?
ya que esa es la presión que se genera. Si digamos tú le cuentas a una persona y ella va y firma nuestras peticiones, y pues más y más peticiones que se firman, entonces es más y más gente que va presionando al ministerio. Y pena, ya toca salir de acá. Bueno, gracias.